What drives us? Fundamental science. We want to learn how the microcosm is built, what are the constituents of matter, the basic constituents, and what are the forces between them. La conoscenza, come l'arte, sono dei bisogni assolutamente necessari dell'uomo, anche se le applicazioni non arrivano subito, ma non possono essere eliminate, fanno parte di noi stessi come esseri dotati di cervello e di sentimenti. La fisica funziona, come dicono alcuni colleghi americani, physics works. Ver esa correspondencia de que uno puede hacer cálculos matemáticos o siguiendo una estructura lógica y ver que hay una concordancia con la naturaleza, que en principio no tiene nada que ver, a mí se me hace algo maravilloso. Na ciência é muito difícil você saber o que, que vai imediatamente. Na verdade, a gente não sabe o que, que vai acontecer. Então, o importante é ter o conhecimento e, a partir do conhecimento, usá-lo bem. La física es la ciencia con la que intentamos responder las preguntas más esenciales que nos hacemos sobre todo lo que nos rodea. Su desarrollo ha dependido siempre de nuestra imaginación, de nuestra capacidad de ponernos en el lugar de la naturaleza y pensar cómo haríamos nosotros lo que ella hace. Sin embargo, a mediados del siglo pasado, la manera en la que hacemos física experimentó una profunda transformación que podemos constatar en la sofisticación y el tamaño de los instrumentos científicos que utilizamos. El mejor ejemplo de esta metamorfosis es la máquina con la que hacemos experimentos en el mundo subatómico. El Gran Colisionador de Hadrones, o LHC, por sus siglas en inglés, que tiene el tamaño de una pequeña ciudad. Está construido en la frontera entre Francia y Suiza a 100 metros de profundidad en un túnel de 27 kilómetros de circunferencia.